Audio Jungle. A fin de año se compró un 4x4 de 60.000 euros. Al poco no sé qué coño pasó en un bosque que se le incendió. Ni siquiera tenía el seguro en regla. Así que no le cubrieron nada. Y va y se compra un deportivo. Un deportivo. Este tío es peligroso para todos. Y encima si le dices cualquier cosa se ofende. Dice que las cuentas no son fáciles de rastrear, que la vida es corta y que si no puede disfrutar lo que hacemos no tiene sentido. En eso tiene razón. Sí, pero con cautela, ¿no? Creo que incluso está liado con una zorrita y en su comisaría todos lo saben. Es que no tiene cuidado ni para eso. Imaginaos que lo pilla la mujer. Una bronca mal llevada y acabamos todos entalegados. Lleva varias cagadas importantes. Es como si no pensara las consecuencias. Ha perdido el norte. O eso, o tiene una puerta de atrás que no conocemos. Eso sería aún peor. Este tío es peligroso. El pavo lleva puesto el cinturón de seguridad, hay que joderse. Bo, pues más le vale ya haberse puesto un casco, la que ha formado. Te digo, legalidad. ¿Y eso es lo que tenemos los hombres en la cabeza? Bueno, yo ya sé lo que tú tienes en la cabeza, el culito de María. ¿Yo? ¿Qué dices? Que no, hombre, que no, hombre. ¿Un cafetito? Venga. Agustín Rabaneda era el dueño del concesionario. Calibre 22, tres disparos. El primero penetró por el parietal derecho, el segundo por el frontal derecho rompiendo el cristal y el tercero dio ahí en la guantera. El arma no ha aparecido. ¿Y el coche? El coche también era de su concesionario. Ajá. Vale, ¿quién lo conducía? Aún no lo sabemos. ¿Un secuestro, te parece? Puede ser, o puede que lograra escapar y ahora ande por ahí en estado de shock. Y ya hemos sacado las huellas del volante, pero claro, siendo el coche de una agencia, habrá decenas. ¿Algún testigo tenemos? Sí. El dueño del bar de enfrente oyó disparos. Cuando salió vio una moto sin matrícula alejándose a toda velocidad con un maletín. O sea que también pudo ser un robo. Ese tipo son cada vez más frecuentes. Claro. ¿Qué pasa, Montero? ¿Sí? ¿Qué has mirado como 5 veces el reloj en 3 minutos? Es porque me ha llamado Lorenzo, que quería que le ayudara con una suma. Oye, Montero, si por ejemplo hubieras quedado con Carmen, ¿sabes que me lo puedes decir? Que a mí me parece estupendo. Ala, vete que yo te cubro, pero aquí ya no queda mucho que hacer. ¿En serio? ¿No te supone ningún problema? ¿Somos colega o no? Muchísimas gracias, te debo una. No te preocupes, que te llevo la cuenta. Vale. Chao. Lorenzo. ¿Cuál de los dos? El negro. ¿El vaquero no? ¿Los vaqueros son negros? No, pero entonces descarto el vaquero. Si los llevas con camiseta, sí. Ahora, si los llevas con una camisa, es regrasa. ¿Qué es regrasa? Portera. Pues yo llevo vaqueros con camisa todo el tiempo. Y fíjate. ¿Qué tal, Masilla? Buenas. Pizza y las 3 pelis del Padrino. ¿Qué? ¿Preparado para la maratón de esta noche? Sí, son largas, ¿no? Uf, más que un día sin pan. A ver cuánto tiempo nos da tu hermano. A ver si es toda la noche, tigre. ¿Cuál de los dos? Ese. ¿Qué? Está insoportable, ¿no? Terrible.
Terrible, bueno, pero por lo menos desde que sale con Carmen lo veo más humano. Bueno, oye, Montero. Oye, antes de que sea tu novio oficial y quede mal que lo pregunte, ¿qué tal todo con Carmentita? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? No, no, no. ¿Qué tal con Carmencita en la camita? ¿Bien? Todo bien con Carmencita en la camita, mansillita. ¿Qué? ¿Puedes ser más específico? No, no puedo. Estás enfermo, tío. Oye, tío, no te vuelvas un capullo, joder, que soy tu amigo, tronco, cuéntame. Sí, eres mi amigo, pero esas cosas no se preguntan, son íntimas. Joder, tío. ¡Que no te las has tirado! Porque no llevamos tanto tiempo viéndonos, ¿no? Y estoy ahí. Pero tío, pero si tienes 30 años, colega. La ves todos los días. Que la cabra tira al monte, Montero. Bueno, cada uno tiene su ritmo. Si una cosa, me prometes que no vas a convertirlo en una tragedia nacional. Claro, brother. Todavía no le he besado. Pero qué pringao que eres. Pero cómo es ahora. Buenas. ¿Podría darme una tacita de azúcar, jefe? Chume, sí, pasa, ves tú. Va a ser una valletita la taza, que está de polvo regular. Oye, y si te sobran dos botellas de cerveza, me haces un hijo de madera, tío. Te juro que te las repongo, en cuanto pueda. ¿Qué tal esa guitarra, avestruz? Buah, estamos a punto de alcanzar la gloria, tío. No sabes cómo sonamos. El jueves tenemos un bolo, ¿por qué no te vienes? Pues porque a lo mejor no es el mejor sitio para un chaval. Sí, hombre, sí, pero si es un garito súper tranquilo. El show arranca a la una, pero tocan como cinco bandas. Va, nosotros hemos quedado en Miqueli para ponernos y salir como a las tres. Avestruz, este señor y yo somos policías, te recuerdo. Porque a lo mejor lo de ponernos no es muy buena idea. La ropa, jefe. Los bolsos, los cables, las púas. Nosotros somos nuestros propios pipas, ¿sabes? Si vienes, me avisa para ponerte en la lista. Bueno, tú lo mismo. Gracias, pipa. Servido. Ah. Va, no te preocupes. Ya me darás la otra litrona. Oye, qué espantacas más guapo, ¿eh? Venga, salud. Venga, hasta luego. Oye, Montero, ¿de verdad que todavía no lo has besado? Cállate, cállate. El Lorenzo me ha preguntado y le he dicho que sí. Es que me da terror. ¿Terror de qué? Pues de que tenemos una amistad bonita y de cargármela o de que piense que soy un salido. Bueno, tengo miedo de que me rechace, ¿vale? Pero, Montero, pero si va contigo a todas partes, hombre. Además, yo siempre he pensado que Carmencita es un poco ligera. ¿Perdón? Bueno, ¿tú qué crees que puede pasar si intento besarla? ¿Estás bien? Sí. Sí, pero te suda un poco la mano. Siempre. Si quieres, podemos salir. Yo también.
¿Quieres entrar? ¿Tomar un café o una copa o algo? Sí. Sí. ¿O no? Sí, claro, sí o no, lo que tú quieras. No, quiero decir que... O sea, que claro que quiero subir, ¿no? Bueno, pero que a lo mejor es... No sé, mejor, ¿eh? Que como está muy... No sé. Vale, como quieras. Vale. ¿Te pasas mañana por el bar? Ni lo dudes. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te quiero. ¿Qué? ¿Eh? Que... No, que... que es broma. ¿El qué? El... Todo. Todo. Vale. Quiero decir que no es broma, pero que todavía no. Que el... Que puede que... Pero que no... Bueno, que todo está muy bien, ¿no? Vale. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Eso de guiñarle el ojo todo el rato como si fueras un normal, como si tuvieras un tic. ¿Te quiero? ¿Le has dicho te quiero? ¡Hala! Ya lo hemos cagado. Patético, cursi, amigoso. O sea, es... No, un beso que por todo. ¿Estás bien? ¿Eh? No, que parece que estás hablando solo. No, estaba tarareando. He puesto el estéreo y había un tema y estaba tarareando. Ah, vale. Hombre, el chaval de telearbusto. Yo no he pedido ningún arbusto, perdona. ¿Tú has pedido algún arbusto? No, hoy no. ¿Qué pasa, que no habéis visto nunca a un hombre enamorado? Bueno, sí, hombre, sí, joder. Un hombre enamorado con un arbusto siempre, de multibiótico. Siempre un arbusto las mañanas. Tenéis que encontrar una sensibilidad ahí que no está, que no está. Esa. ¡Hola, Carmen! ¿Qué hay, Esther? ¿Qué tal, guapo? ¿Sí? Hola, Daniel. Hola. 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 Bueno, te he traído una cosilla. Gracias. Es una... Es para el jardín. Me ha dicho la del vivero que mucha luz y poco agua. Gracias. No te gusta. He guardado el ticket, ¿eh? O sea que si quieres la puedes cambiar. No. Me encanta la planta. Lo que pasa es que... A ver. Creo que tenemos que dejar de vernos. Si es por lo de ayer, no es un tic, no es permanente. Es simplemente que me puse nervioso porque no sabía qué decir. No es por ti. Entonces, ¿por quién? Pero menos mal que se puede cagar solo. Si no, no podría leer el periódico todo el puto día. ¿Qué pasa, Montero? Oye, Montero, tú eres Libra, ¿no? Sí, porque es que mira lo que he leído. No luches contra quien no puedes ganar. Esto es sabiduría en estado puro, ¿eh? Rositas. Son los mejores. Ya uno, otro. ¿Y vosotros qué? ¿Es que los malos ahora se han tomado el día libre? No, pues no sé. Estamos discutiendo un caso. ¿Caso? Vosotros sí que sois un caso. Bueno, Carmen, hasta luego, ¿eh? Serrano. Vas a volver con Serrano. No. Y déjalo así, ¿vale? No insistas. Daniel. Montero. Piénsatelo un poquito antes de...
Gracias, Montero, pero no eres mi tipo, ¿eh? ¿Qué le has dicho a Carmen? Nada. Buenos consejos. Tengo uno para ti. Olvídala. Esa chica tiene la cabeza llena de mierda, ¿sabes? En serio, es que no te interesa. Te estoy haciendo un favor, ¿eh? O sea que es verdad que has sido tú. No. Me gustaba mucho más cuando me tratabas de usted. Y a mí cuando no te metías en mi vida privada. Joder, ¿verdad? No deberías haberte metido en mi corral, Montero. Cuidado, que te estoy dando la solución. Y tú me estás creando problemas. ¿Qué le has dicho a Carmen? ¿De verdad quieres que te lo diga? Le he dicho que si vuelvo a veros juntos, me aseguraré de arruinarte la vida y no me contentaré con dejarte en la puta calle, payaso. Terminarás con antecedentes e incluso en la cárcel. Y tu hermanito Lorenzo irá vagando de orfanato en orfanato lo que le quede de niñez. ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. Si intentas dejarme con eso, hazlo rápidamente para no hacer el ridículo. Impresionante, Montero. Una última oportunidad para que esto termine limpiamente. Presentas una solicitud de traslado y yo me encargaré de tramitarlo rápidamente. No quiero verte la puta jeta en mi vida. ¿Entiendes? Vayas. Montero, respecto al caso del concesionario, ya se han analizado las huellas digitales del volante del coche. Y mira, son todas de la misma persona, Guillermo Carrasco. Vamos, que el coche tenía un logo de la agencia, pero estaba a nombre de este tipo. Oye, ¿estás bien? Sí. Nada, bueno, que tenemos su dirección y habría que hacerle una visita. El tío no se ha presentado ni para poner una denuncia, ni para reclamar el coche, nada. Pues ve tú. ¿Yo? Es tu caso. Llévate a Fortunato. Vale. ¡Comisario! Usted y yo tenemos un par de cosas de las que hablar. ¿Comisario? Comisario no, comisario es... Serrano. ¡Serrano! Has llegado al límite. Tenías que haber dejado a Lorenzo fuera de esto. Porque a mí... tus asuntos personales me la traen floja. Ah, pero... es que en este caso coinciden con los míos. Tu relación con Carmen se ha acabado. Déjanos en paz o te pego un tiro en la cabeza. ¿Es una amenaza eso? Sí, es una amenaza, porque yo también sé amenazar. Dame el maletín o te mato, viejo. Chaval, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Dame todo, la cartera, la pasta. No te hagas el héroe. Tranquilo. Llévatelo todo, chaval. ¡Alto, policía! Sí, soy Montero.
Necesito una ambulancia urgentemente. Al sótano 2 del centro comercial. Han disparado a Serrano. Chaval, soy policía. ¡Busca ayuda ya! Chicos, echando leches. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya están avisados. ¿Estás tú a cargo? Por ahora. Y hasta ahora. Rubén Altamirano, asuntos internos. ¿Qué tal? Blasco. He hablado con los enfermeros y el estado es crítico. Ha perdido mucha sangre. Hay órganos dañados y las constantes vitales son muy inestables. No saben si aguantará. Copia de las pocas declaraciones que tenemos. La lista de los primeros agentes en llegar. Los 012 y los 237. Bueno, ya hemos localizado a la mujer del capullo de Serrano. La tía se dirige al hospital. Tiene un ataque de nervios, la tía, macho. Zambrano, Altamirano, de Asuntos Internos. Hola. Bueno, que también he hablado con todos los vecinos, que escucharon los disparos, pero que nadie ha visto nada. Y tampoco el encargado del garaje, que estaba a la planta de arriba limpiando un coche o haciendo no sé qué. Así que... Entonces, ¿no hay testigos? No, bueno, solo Montero. El asaltante dejó caer el arma después del enfrentamiento con nuestro compañero. Según él, consiguió alcanzarle en el hombro y las manchas de sangre lo corroboran, llegan hasta la esquina. Allí seguramente se montó en un vehículo y se fue. Hay marcas de neumáticos que los peritos están estudiando para determinar el tipo de vehículo. Solo me queda enviar a balística la pistola y los casquillos que hemos encontrado y pedirles que nos envíen un informe parcial cuanto antes. Los ojos más pequeños, como redondeados. ¿Cómo lo lamentan? Marcados. Bueno, estaba muy oscuro, pero tenía los labios finos, la nariz recta, media melena y canas. No estaría tan oscuro cuando llegaste a ver que tenía los labios finos. Eso me pareció. Montero Altamirano, de Asuntos Internos. Oye, ¿y tú dónde dices que estabas cuando él...? Tres veces te lo he dicho ya, Blasco. ¿Qué crees, que lo maté yo? Que Serrano está muerto. Que igual se recupera y se aclara todo esto. Ojalá. Ojalá y así te cierro la boca. De momento necesito que me entregues el arma. Hay que hacer las pruebas pertinentes. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Cómo no? Dices que el agresor abordó a Serrano y le apuntó con una pistola. Sí. Bueno, yo no lo pude oír muy bien, pero me pareció que le pedía el maletín y la billetera. Y bueno, enseguida me di cuenta de que se trataba de un atraco. Me identifiqué como policía, saqué el arma y él abrió fuego. ¿Y estabas ya en el parking antes de que apareciera Serrano? Sí. ¿Y eso? Bueno, porque lo estaba esperando porque... tenía unas cosas que hablar con él. ¿Por qué en el parking y no en la oficina, por ejemplo? Eran personales. ¿Me lo cuentas ahora o abro un expediente y se lo cuentas al comité? Yo no quiero... Que haya un malentendido con esto. No tiene nada que ver con el caso. El comisario Serrano y yo teníamos unos temas personales de los que hablar. ¿Qué ha pasado? Se lo han llevado al hospital ahora mismo. Carmen, está muy grave. Camijo, necesito hablar con Daniel. Déjame pasar, por favor. Montero, cuéntaselo tú, porque si no, se lo voy a tener que contar yo. No me cabe duda de que abrir la bocaza la vas a abrir, porque es para lo que has nacido. Serrano estuvo saliendo con una chica con la que estoy yo ahora. Y me amenazó si no la dejaba. ¿Qué te amenazó? ¿Con qué?
Amenazó con el despido y él ahora está al cargo de un hermano pequeño de hace poco. Ah, bueno, pues entonces se puede decir que podrías desear que le pasara algo así. No, que es que estoy acostumbrado a estar en este lado de la investigación. Entonces sé que no tiene ninguna prueba para detenerme. Así que le rogaría, por favor, que dejara las indirectas. De momento. ¿Cómo dice? Altamirano no está contento con lo del atraco. Va a abrir una investigación. ¿Y cómo explica la segunda pistola todo el tiroteo? Pues porque dice que pudo ser un montaje. Que pude haber disparado a Serrano a bocajarro con el arma corta, pego un par de tiros más hacia mi supuesta cobertura y luego la tiro. Y con mi arma disparo desde lejos, simulando un tiroteo. ¡Qué retorcido! Y para colmo, Blasco y Zambrano han declarado que me vieron discutir con Serrano esa tarde frente al bar. Te juro por Lorenzo que yo no he sido, Carmen. ¿Por mí lo juras? Te creo, Daniel. Mira, escúchame. Cuando se analicen todas las pruebas, seguro que se aclara. ¿Verdad? No te preocupes. Supongo que sí. Pues no hay nadie. Vamos a tener que volver mañana. ¿Cómo vamos a volver aquí mañana, hombre? ¿Tarde, coña? Vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar, Fortunato? Bueno, pues por la puerta. No podemos. No tenemos un mandamiento judicial. ¿Qué mandamiento judicial ni niño muerto, hombre? Decimos que la puerta estaba abierta, que pensamos que el tío estaba en peligro y que decidimos entrar. ¿Cuál es el problema? Parece que alguien tenía prisa, ¿no? ¿O han entrado a robar? No creo, la puerta estaba cerrada y esto es lo único revuelto. Más bien parece que el dueño de la casa cogió rápidamente un par de cosas y salió pitando. María, mira, el coche. ¿Y este será Carrasco? Uh-huh. Agente Carrasco. ¿Y si vuelvo a veros juntos? ¿Has llegado a andar? Payaso Lorenzo. Déjanos en paz. De orfanato en orfanato. Te pego un tiro en la cabeza. ¿En qué piensas, Daniel? No, es que hay una cosa que no me puedo sacar de la cabeza. ¿El qué? Pues que cuando estaba en el parking esperando a Serrano, se me cruzó por un momento matarlo. Fue solo un momento, pero me vino a la cabeza. Pero no le mataste. Ya lo sé, pero tampoco, no sé, podía haber hecho algo más para ayudarle. O no hacer nada en absoluto y dejar que siguiera el atraco. ¿Por qué me tuve que meter? Pero si toda la culpa es mía. Bueno, tranquilos, ¿eh? Por favor. No creo que la humanidad llore la muerte de un alma tan caritativa. Me cago en la pena negra, joder. Es el hijo de la gran puta de Serrano, hombre. Que no es María Teresa de Calcuta, pues, coño. No seas animal, por favor, Mansilla, te lo pido. ¿Y si Altamirano tiene razón? ¿El qué? ¿Que tu hermano había matado a Serrano? No, que no haya sido un robo. Pero yo lo vi, Lorenzo. Pero según lo que nos contaste, el asaltante le disparó 2 tiros a Serrano en el pecho. Sí. Bien, ¿fue antes o después de que te identificaras como policía? ¡Alto, policía! Después. Bien. ¿Y por qué el asaltante, sabiendo que había un policía a pocos metros, le disparó a Serrano, que estaba desarmado, y no a Daniel, que venía corriendo con un arma en la mano? ¿Por qué no le importó ser arrestado por homicidio si hasta ese momento solo era culpable de intento de robo? ¿Por qué no usó a Serrano de escudo, de rehén, para poder escapar?
Y sobre todo, ¿por qué un ladrón común le iba a robar a un policía en el parking más cercano a la comisaría? Bueno, porque a lo mejor no sabía que era un policía y que ese era el parking más cercano a una comisaría. ¿Y si sabía? Entonces, ¿por qué no le disparó directamente? Justamente, lo planificó. Sabía que el crimen lo iban a reconstruir. Entonces necesitaba llevarse la billetera y el maletín. Pero lo que no tenía forma de saber es que Daniel iba a estar allí. Exacto. Eso fue una complicación para el asaltante. Soltar el arma no era parte del plan. Eso es lo que hay que investigar. Mira, yo, Lorenzo, a estas alturas no te cuestiono nada. Me voy a balística, a ver si averiguo algo. ¿Qué te pasa, Carmen? A ver, hay otra cosa. Porque si realmente querían matarlo y no está muerto... Tienes razón. Van a querer terminar el trabajo, ¿no? Tengo que pedirle que se vaya. Sí, perdón, estoy buscando a un paciente, al comisario Serrano. El horario de visitas es de 9 a 1 y de 4 a 8. Sí, es importante que lo vea ahora. Me habían dicho que estaba en cuidados intensivos en esta habitación, pero ¿sabe usted si ha pasado algo? Es importante que lo encuentre ahora. Es urgente, puede que esté en peligro. Tengo motivos para pensar que alguien pueda querer matarlo. El paciente evolucionaba bien y lo han trasladado. ¿Y lo han trasladado a dónde? 2 pisos más abajo. Ah, muy bien, muchas gracias. Rodillas, manos detrás de la cabeza. Esto es un error, Altamirano. Es un malentendido, te estás confundiendo. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Querías hablar con él? Que no es lo que piensas. Ya, ya. Altamirano en La Paz. Necesito una patrulla y un par de efectivos urgente. Tenemos un sospechoso del atentado a Serrano. Estoy ansioso por escuchar tu explicación. Corrígeme si me equivoco, Montero. Te liaste con la churri del jefe y él se enteró. Evidentemente no le gustó un pelo que un mindundi le levantara a su zorrita y se mosqueó. Abusando de su poder te amenazó con dejarte sin curro y con quitarte la custodia de Lorenzo. Así que fuiste a buscarlo para terminar todo esto en privado. Lo pensaste detenidamente. No fue improvisado. Elegiste el parking porque sabías que no había cámara de seguridad. Te llevaste 2 armas, la reglamentaria y el Colt semiautomático. Le disparaste con el segundo y luego te montaste toda esa historia del atraco. ¿Me dejó algo? No, que no fue así. Dios. Te salió mal, Montero. El puñetero de Serrano no solo no se muere, sino que encima empieza a recuperarse. Entonces tú te cagas de miedo y decides ir a rematarlo. Fui a salvarlo. Pero estoy de acuerdo contigo en una teoría. Y es que alguien quiere matar a Serrano, pero no soy yo. ¿Ah, no? ¿Y quién es? ¿El don nadie ese que fue al parking a robarle 50 euros? ¿Eh? ¿Me quieres decir que ese tipo se iba a meter en el hospital? ¿Para qué? No lo sé. No lo sé, pero me gustaría colaborar con la investigación. ¿Colaborar? Muy generoso de tu parte, ¿eh? ¿Y por qué? Si tanto roces tenías con Serrano, ¿a qué viene ahora ese buen rollo de repente? Pues porque creo que lo del parking no fue un mero intento de atraco. Creo que estaban específicamente intentando matar a Serrano. Ahora tenemos la teoría de la conspiración. ¡Ah, por Dios!
No, no puede ser tan difícil de encontrar pruebas. Tiene que haber huellas del asesino en el arma. Yo no llevaba guantes, o sea que las mías no pueden estar. Pues acabo de recibir el informe de laboratorio y no hay huellas en el arma. No puede ser eso. No puede ser, yo lo vi. Él tampoco llevaba guantes, tiene que haber huellas. O puede que no hubiera un él. Solo un tú, Montero. Y que las únicas huellas que habían allí eran las tuyas. Y que tú mismo o alguno de tu pandilla se encargó de borrar. ¿Y la sangre? A él lo alcancé en el hombro. Tiene que haber sangre, tiene que haber un reguero de sangre hasta la esquina. No tardabas en preguntarlo. Suponía que te sacaría de quicio que no mencionara la parte más importante de tu plan. He leído tu expediente, ¿eh? El caso del profesor Fontán, el de Roque Peralta, el de los hermanos acróbatas que se hacían pasar por un gordo, un nazi refugiado en España. Ay, 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 no está nada mal para un treintañero que hasta hace nada era nada. Se ve que de tanto resolver crímenes retorcidos, al final has acabado aprendiendo algo. Pero bueno, volvamos a la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Eh? Te resultó muy fácil sacar una muestra de sangre de cualquier sospechoso en el laboratorio y luego salpicarlas por ahí. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer contigo, Montero? ¿Eh? Coño, Paloma, ayer me dijiste que viniste hoy a buscar las pruebas y ahora me dices que no las tienes. ¿De qué vas, tía? Por no, favor. Lo siento. En cuanto te fuiste, vinieron los asuntos internos y se lo llevaron todo. El arma, las balas, los casquillos, todo. Dijeron que la investigación podría involucrar a policías de estas oficinas y que las pruebas se iban a hacer en la central de científica. Ya sabes, protocolo. Joder, pero yo necesito los datos del arma. Necesito qué huellas tiene, necesito el número de serie, quién es el fabricante. Joder. Oye, ¿conocemos a alguien en la central? No. No hace falta. Te andaba buscando. ¿Qué pasa? Copié el número de serie de la pistola por si acaso, aunque estaba borrada de la parte exterior. Y al buscarla en el sistema, no te vas a imaginar lo que encontré. ¿Qué? El arma fue incautada hace 3 meses durante un operativo antisecuestro. ¿Me estás diciendo? ¿Estaba en una comisaría? Era una prueba de un caso. ¿Te han robado la prueba de un depósito? Ni siquiera. Alguien firmó una autorización para que la retiraran hace 2 días. ¿De qué distrito? 12. Aquí está, Guillermo Carrasco. Genial, me ha salvado el culo, de verdad, ¿eh? Bien salvado. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? Ya te digo. ¿Sabes lo que tengo que aguantar? Me imagino, te debe pasar todo el rato, ¿no? Oye, muchas gracias, ¿eh, Mario? Marcelo. Perfecto, es esta. Necesitaría llevármela. No, eso es imposible. Solo 24 horas. Eres policía, ya sabes que no te puedo dar la ficha de un oficial sin una orden de arriba. A ver, ya lo sé, lo que pasa es que, no sé, había pensado que quizá me podrías hacer ese favorcillo. Mira, es que si no hubiera tenido buen rollo contigo es que ni te lo pediría. ¿Y qué saco yo con todo esto? No sé. Mira, vamos a hacer una cosa. No te puedo dar los papeles porque me metería en una muy gorda. Claro. Pero si me das tu teléfono, te hago una fotocopia de todo hasta la última hoja. Claro. Hecho, apunta. 91. Sí, sí. Estaba preguntando por Carrasco. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué demonios, Carrasco? Listo, aquí está. Muchas gracias. Te debo una, ¿eh? Te llamo mañana. (Ríe)
¿Tú estás tonto? Oh. ¿Cómo se te ocurre venir así sin avisar? ¿Qué pasa? ¿Que te han fichado los intocables de Leon Ness o qué? ¿Qué bestia eres, María? Vale, por tío, favor. Vale, perdona. A ver, ¿has mirado lo que te pedí? Sí, 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 no he mirado, sí. ¿Y? Y que tenías razón, que el muerto este, además del concesionario, tiene una finca en cada cordillera española, el tío. Y además tiene 3 propiedades en las Bahamas y 2 yates a nombre de la hija. O sea que es imposible que haya podido comprar todo eso con lo que le da el concesionario ese cutre que tiene. Vale, ¿algo más? Sí, sí, hemos revisado todas las llamadas del móvil y hemos encontrado que hay un número que se repite que pertenece a Jorge Costas. Este tío se dedica a la importación de coches y vive en Italia. Bueno, por Rabaneda, los últimos 3 años le ha hecho un envío de coches a Florencia cada 2 meses. Ah, o sea que la pasta venía de ahí. No, ni de coña. Porque el envío de coches era de 1 o 2 cada vez. O sea, es que ni sacándoles el 200% de beneficio se podía haber hecho tan rico en tan poco tiempo. Vamos al concesionario. Y llama al Napias. ¿Quién me ha llamado? Mira, ahí está el Napias, ¿eh? El Napias. Un clásico. Ya. ¿Qué pasa? Samari. ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde está la mierda? Napias, para eso te hemos llamado, si lo supiéramos. Claro, es verdad. Claro. Es por lo de la ansiedad, ¿sabes? Ya. Venga, obispo, pellejo, a por la farla, vamos. Claro. Y se obispo, supone que yo tendría que estar entendiendo pellejo, algo. Pellejo, a la farla. Sí. Vamos ahí. Venga. Mira. Venga. Venga ahí. Venga ahí, ahí, ahí. Ahí, busca, busca, pellejo, vamos ahí. Sin parar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Hay que controlar como sea. ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, sí, lo de ese tío. ¿Sabes? Lo que le pasó es que estaba lleno de papelina por todo el cuerpo, ¿sabes? 3 o 4 kilos, el abusón. Pero estaban pegadas con cinta aislante. Y estaban tan pegadas, que cuando quisimos quitar ahí a Pellejo, ya no tenía cara, ¿sabes? ¿Pellejo que es el flaco este, el pequeño? No lo sé. Un momento. Creo que obispo ha encontrado algo. Vamos para allá. Venga. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el tema. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí, muy bien ahí. Vamos ahí. Quita, quita. Quita. Quita ahí. Bingo. El coche iba a salir del país este mismo mes. Lo clásico. En la rueda de repuesto. Joder. ¿Coca? Hasta que no se prueba, no se puede saber. A ver, sujétamela. La bolsa. Un poco más. No pasaba nada. Esto es bueno, ¿eh? Esto es. Habla de mosca, por lo menos. Bueno, ha sido un placer. Venga. Napias. Dime. Ya está viniendo para aquí. ¡Ah! ¡Ah! Vale, un descuido lo tiene cualquiera. Siempre lo mismo. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Bueno, Fortunato, a ver qué te parece esto. Carrasco y Rabaneda eran socios, ¿vale? Carrasco le daba la droga y Rabaneda la sacaba del país. Y después se repartían los beneficios. Vale, pero entonces, ¿por qué Carrasco mandaría matar a Rabaneda? No tiene sentido. Carrasco no mandó matar a nadie, Fortunato. Alguien se intentó deshacer de los dos. Y ahora tenemos que descubrir quién es ese alguien. No me lo puedo creer. Y menos que me lo digáis ahora. Tania nos comentó que no te dijéramos nada. Como estás como un caso, pues... Ya. ¿Dónde está? Sigue detenido. ¿Cómo? ¿Que sigue detenido? Sí, voy a tener que hablar con un abogado. No sé qué cojones estará diciendo Montero, pero la cosa se puede poner mucho peor. Los de Asuntos Internos piensan que ha vuelto al hospital para rematar a Serrano. Bueno, y eso no es lo peor, ¿sabes? ¿Puede haber algo peor? Pues que han borrado las huellas del arma. Mira, matar a un comisario no es moco de pavo. Aquí hay gente influyente metida, ¿sabes? No me gusta nada esto. Aquí hay alguien moviendo algunos hilos. El verdadero asesino todavía no muestra la cara. ¿Y este qué le pasa? Que hemos visto el padrino. Ah, ya. Bueno, a ver. La pistola con la que intentaron matar a Serrano estaba como prueba en la comisaría del Distrito 12. ¿En la 12? Sí. Alguien la sacó con la firma del mismísimo comisario. Mira, este es Adrián Pardo.
Tiene un historial completamente limpio. Coño, si es que parece el puto empleado del año. Pero, espera. Este hombre es el supervisor de Carrasco. ¿A quién? El policía desaparecido. ¿De qué calibre era el arma? Es un 22. Es el mismo calibre con el que mataron a Rabaneda. ¿Quién es ese? Mansilla, espera. ¿El arma está en balística? En la central de balística. Vale, vale. Chicos, tengo que ir a comprobar una cosa. Si no me equivoco, el arma con la que dispararon a Serrano pudo haber sido utilizada en otro asesinato, lo cual querría decir que no solo los dos casos están conectados, sino que podemos salvar a Daniel. Chau. Joder, ¿me he perdido algo o me lo imagino yo? No sé, pero confío en María. Vos dijiste que este tipo pardo firmó la autorización para sacar el arma de evidencia. Y bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Vamos a mismo arrestarlo? Pero Lorenzo, ¿cómo vamos a arrestar a un tío así? Que esto no es tan fácil, coño. Nadie dice que es fácil, pero es posible. Si hay algo que prueba la historia. Lorenzo, coño, vuelve, esta es la vida real, tío, esta es la realidad. Bueno, pero vamos y le arrancamos una confesión. ¿Arrancarle? ¿Quién le va a arrancar una confesión? ¿Tú? Lo puedo arreglar. ¿Se sabe algo? Que sigue arrestado. A ese tipo le conozco yo, es amigo de Serrano. ¿A este? ¿Estás segura? Sí. Serrano vive en Rivas, ¿vale? Pero tiene una casa en el centro de Madrid. Ahí tiene una foto con varios amigos y este tipo está entre ellos, seguro. Vamos, seguro. A ver. Por tu madre, Carmencita. No tendrás las llaves de esa casa. El que está junto a Serrano es Adrián Pardo. Este es el comisario de la 12. Es el que autorizó la salida del 22 del depósito. Teóricamente, para hacerle más pruebas. ¿Cómo sabe todo eso? Tengo mis fuentes. ¿Y los otros dos quiénes son? Aún no lo sé. No quiero que la foto circule mucho por ahí. Yo se lo sé. El grupo de los cuatro. Serrano, Amaya, Pardo y Segovia. Hace rato que venimos investigándolos. Manejan una red de corrupción que incluye prostitución, robo de coches de lujo, contrabando de armas y probablemente zonas liberadas para el narcotráfico. Es posible que Serrano haya dado un paso atrás y los otros tres hayan decidido liquidarlo. O sea que sabíais todo esto y aún así me habéis tenido aquí. Fue mi primera hipótesis, es cuando me enteré del intento de homicidio. Hay una investigación abierta desde hace 2 años. Después, cuando me enteré de todo esto del triángulo amoroso, la verdad es que me lo tragué. O sea, que trabajas en asuntos internos y te interesa más un triángulo amoroso que 4 comisarios vinculados a una red de corrupción. Mi caso era el atentado contra Serrano. Estaba intentando resolverlo. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? El tío retiró el arma con el que se produjo el atentado. Y bueno, y ni siquiera se plantearon que iba a haber un tiroteo. Y menos aún que se quedara la pistola en el garaje. Bueno, y aún hay más. Si María tiene razón, con esa pistola han matado a otro tío. ¿A quién? ¿A qué otro tío? Un tal Rabaneda. Ey, Rabaneda, sí señor, Rabaneda. Es verdad, fue con un 22. Es posible. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos a detenerlo ya, ¿no? ¿Con qué pruebas? ¿Una fotito? No, pero con la firma de Pardo en el registro de la 12, sí. Eso sí es una prueba. No hay duda, ¿eh? Se dispararon con el mismo arma. Soy Guillermo Carrasco. Me gustaría que nos encontrásemos. Espero poder confiar en usted. El oficial que abrió la investigación sobre el grupo de los cuatro acabó en una zanja con un cuchillazo en la barriga. Nosotros estamos dispuestos a declarar. Necesito un café.
¿Queréis algo? Salir de aquí cuanto antes. ¿Qué tal, Carmen? Bien. La verdad que muy bien. ¿Y Lorenzo? Muy bien. Ahora le tira mucho más el rollo de mafioso que de policía. Bueno, por lo visto últimamente no hay tanta diferencia, ¿eh? El asunto se está complicando. Lo saben todo. ¿Cómo que lo saben todo? Han atado cabos. Han descubierto quién autorizó la salida del arma de la 12. La amante de Serrano vio la foto de Pardo en uno de los documentos y lo reconoció. Al parecer, Pardo, Segovia, Serrano y usted se hicieron una foto jugando al golf. Además, a estas alturas también deben saber que la pistola que se usó en lo de Serrano fue también la que mató al socio de Carrasco. Como le he dicho, se está complicando un poco. ¿Un poco? Guárdate esa ironía, hijo de puta. Yo puse tu culo en ese sillón. Tu amigo es otro imbécil. No quiero volver a veros hasta que este asunto esté resuelto. ¿Entendido? ¿Y cómo quiere que lo resolvamos? Porque ya son varios los que están al tanto. ¿Cómo quiere que lo resolvamos? ¿Cómo? Ese es tu trabajo, infeliz. Para eso te pago, y bien caro que me cuestas. Los quiero a todos muertos. Ahorcados, quemados, ahogados, cortados en pedacitos, como te salga de los huevos. ¿A todos? ¡A todos! Muchachos, ¿empezamos? Oye, María, ¿todo eso es tuyo? Blasco. Oye, ¿te puedo hacer una foto con el móvil? Un segundo. Ni lo sueñes. Bueno, eso va ahí. A ver, métele cinta. Dale. Voy. Dale sin miedo. Vale, chicos, voy a estar hablando todo el tiempo. Sí. Para no perder el contacto con vosotros, ¿ok? Ajá. Está pillado el dedo ahí. Mira, sí, ya sale. Si veis cualquier cosa sospechosa, por favor, me llamáis enseguida. ¿Está claro? Sospechoso, no sé, pero pechoso, yo estoy viendo ya. Blasco, concéntrate. Te pongo un cachito. Estoy concentrado. Bien, voy a ir por delante de vosotros en mi coche. Vosotros seguidme, pero no demasiado cerca. ¿Ok? Vale. Se ha venido a este lado. Esto es muy gordo. O sea, si conseguimos implicar a estos otros tres, detrás van a venir muchos más. Varias comisarías pueden quedar descabezadas. Mira, al final nosotros hemos hecho todo el trabajo y los de asuntos internos se van a llevar todas las putas flores. Bueno, pero ¿qué importa quién se lleve los créditos? Comparado con el beneficio de tener un país más justo y más noble. Bueno, ¿dónde está María? No sé, no he llamado. No tengo ni idea. Bueno, esto es todo lo que hay. Lo he cortado pequeñito para que parezca más. ¿Cómo se nota que hace falta una mano femenina en esta casa? Bueno, mi nevera no está mucho mejor, también te digo. ¿Queréis una pizza? No, está muy bien con esto. Ya está. De todas formas, no me gustaría nada estar en el pellejo de Altamirano. Meterse con todos estos peces gordos en un mundo en el que es difícil saber quién es quién y en quién se puede confiar. Hay algo que no me cierra. ¿Qué es lo que no te cierra? Ningún pez gordo deja su pez en las manos de cualquiera. Joder, Lorenzo, venga ya, hombre, deja en paz al Corleone, hombre. Además, te sale fatal, ¿eh? Bueno, pero lo que me pregunto es qué carajo hacía Altamirano en el hospital. Oye, pues, está claro, ¿no? Compartía la teoría del complot contra Serrano y al pensar que alguien podía ir a terminar el trabajo, lo hice y me vio a mí, pues... Sí, puede ser. Sí, pero si realmente pensaba que había sido un asesinato, ¿no era más fácil y seguro ponerle un guardia en la puerta de la habitación a Serrano? Vos también fuiste al hospital pensando que alguien iba a intentar rematarlo. ¿Y si ese alguien era el mismo Altamirano? Un momento. Estaban los dos ahí. Al
Altamirano y el tipo que se intentó cargar a Serrano. ¿Pero cómo he podido ser tan tonto? Hola, chicos. ¿Me recibís? Hay algo de ruido, María. ¿Nos recibes? María, ¿nos recibes? Me cago en la puta. No sé, hay una mierda. ¿Me copiáis, verdad? Sí, más o menos. Fortunato Blasco, me estáis recibiendo, ¿no? Hola, hostia, no sé, hay una mierda, serán las putas torres. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Y si jodemos el operativo? ¿Qué coño de operativo? ¿Y si María está en peligro o qué? Tengo en la mira. ¡Quieto! He venido a entregarme. Necesito protección. ¿Protección? ¿De qué? Pues, he robado a la persona inadecuada. Ahora mi vida no vale nada. Pardo. Si llegamos a un acuerdo, te puedo contar muchas cosas. Conozco todos los movimientos de... sin balas. Fortunato, Blasco, ¿me oís? Necesito refuerzos. ¿Me oís? Necesito ayuda. Chicos. Mi madre dice que no hay que tocar eso. ¿Ah, no? Dile a tu madre que venga a decírmelo y la mato a hostias. Tu papá puede mirar. Flipa, destre. Flipa. Luego en el edificio de enfrente hay luz. Claro. Si cuatro comisarios manejan una red de corrupción, ¿cómo no van a untar a alguien de asuntos internos para que les encubra? Por eso no encontraron huesas en Alma. Fue Altamirano quien se ocupó de ordenar las pericias. Me encanta cuando se corta la luz. Es re fantasmagórico, ¿no? Sí.
Abre, Montero, soy Altamirano. ¿Estás solo? Sí, hombre, claro. Abre. ¡Al suelo! Mira, quedas mal, Montero. Tendría que haberte matado en el hospital. Esto es una locura, Altamirano. ¿Tanto te pagan? No está mal, la verdad. Tengo una casa mucho mejor que esta pocilga. Aunque bueno, te la estamos redecorando, ¿eh? ¿Cómo vas a explicar todo esto? Los agresores del comisario se vieron acorralados y comenzó un tiroteo. Lamentablemente murieron en el enfrentamiento. ¿Qué te parece eso? ¿Y si despierta Serrano? Si despierta, cantará. ¿Y si le matáis, a quién le echáis la culpa? ¡La culpa fue el cha-cha-cha! ¿Estáis bien? ¿Qué pasa ahí arriba? ¡No subas! ¡Son disparos! ¡Quieto! ¡Te he dicho que quieto! Creo que no te oye. ¡Altamirano! ¡No tienes escapatoria! ¡Esto! ¿Queda alguien más? Espero que no. ¡Somos policías! ¡Vamos a bajar con un detenido! ¡No disparen! ¿Estáis bien? Quedaros aquí, por favor, que es muy desagradable. ¡Repito! ¡No disparen! ¡Amero! ¡Baja un agente con un detenido! Ya está, no jodas, que eso vale una pasta. Como sigas así, no tocas esta noche. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Estás bien? Son ídolos, avestruz. Ya lo sé. ¿Y tú, princesa? ¿Pero qué pasa? ¿Habéis invitado a cenar a Bus o qué? ¿Qué coño pasa ahora, Altamirano? ¿Pero tú sabes la hora que es? Vamos a ver cuál es el problema ahora. Mira, tienes que ejecutar a dos policías chungos, una puta y un crío. ¿Tan difícil es? ¡Los quiero muertos! ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos a ver cuál es la parte de la orden que no entiendes. Pues la primera vez que haces una cosa así para mí. Mandamos al infierno a toda la cúpula de la banda de los Ortiz, sin problema. Tiramos al río a los dos rumanos mercenarios con toda la prensa en nuestro alrededor.
¿Y ahora me dices que no puedes ocuparte de esta gilipollez? Comisario Jorge Pardo y el comisario Mario Segovia, con el que estaban asociados. El juez a cargo trata de determinar la implicación de un cuarto comisario en un intento por detener a todos los responsables de una importante red. Gracias, Carmen. Mira, ¿has visto que corto algo en la tele? Personal de Asuntos Internos de nueva incorporación al caso investigan ahora a decenas de oficiales y efectivos de menor rango que también podrían estar vinculados a esta red. ¿Para visitar a Serrano? Sí. Adolfo Bernal, Asuntos Internos. Estoy a cargo de la investigación ahora. Encantado. Puede que no le resulte fácil confiar en mí. No se preocupen. Síganme, por favor. Traten de venir todos juntos la próxima vez, porque le acabo de dar este mismo parte a la familia hace menos de 2 horas. Y como se pueden imaginar, aquí tenemos otros pacientes también, ¿saben? Claro, claro. Bueno, en el aspecto físico ha mejorado bastante bien. Se puede decir que está fuera de peligro y que el corazón no ha quedado comprometido. No creo que le queden secuelas. Vamos, este caballero tiene una flor en el culo. ¿Y en el aspecto mental? Bueno, pues ahí la cosa cambia. El shock postraumático ha sido muy intenso y aunque el paciente ha recuperado parcialmente el habla, sufre una pérdida total de la memoria. No ha reconocido ni a su mujer ni a sus hijos. Y no sabe ni qué ha pasado, ni en qué año vivimos, nada. ¿Y sabe cuánto tiempo se va a quedar idiota? Pues no lo sé, pero pueden pasar días, años, meses, toda la vida. Hay casos y casos. Pasen. Ahí está, nos ponemos bien guapos, que hay visita. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo le va, comisario? Hola. Soy Montero, trabajo con usted, ¿se acuerda? Permiso, que le quito la cuña. Por favor. A ver. Ella es Carmen, mi novia. Es mi hijo. No, nada que ver. Su hijo es Agustín. Adiós. No, él es mi hermano. ¿No se acuerda que yo fui a un campamento con su hijo Agustín? Que usted se le explotó la camioneta y fue montado en mula. Comisario, soy Bernal, de Asuntos Internos. Estamos investigando al grupo de los cuatro. Bueno, ya le he mareado bastante. Vamos a salir y si eso dentro de un rato volvemos a entrar en grupos pequeños, ¿de acuerdo? Que esto sigue siendo vigilancia intensiva. Decimos adiós. Adiós. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Perdón. Sí. Bueno, la situación es delicada. Para empezar, ni siquiera sabemos si Serrano está fingiendo amnesia o... ¿Ah, que no? Dame un minuto. Hola, comisario. Que acabo de hablar con la doctora. Como le conozco tan bien y somos tan amigos. ¿Eh? Bueno, pues la idea es que pasemos muchos meses juntos hasta que usted se recupere. Entonces iré por las mañanas a su casa, le llevaré al baño, le limpiaré las orejitas, los dientes, la colita, ¿eh? Y luego le sacaré a pasear al parque y le llevaré a dormir la siesta. ¿Eh? Aquí sí. Vamos, ni de coña. El comisario no está fingiendo. Es imposible que este tío finja que le caigo bien. Si es que me odia. Puede, pero ese no es el único problema. La acusación contra Serrano ha sido suspendida. ¿Cómo? La investigación continúa, por supuesto, pero no podemos presentar un caso claro contra Serrano. No podemos asegurar la vinculación en la trama de corrupción ni el motivo de su atentado. Hemos empezado a hacer limpieza y hemos encontrado de todo. Archivos borrados, testimonios contradictorios, en fin. Esto ha sido Serrano que ha mandado a borrarlo todo para que no le sigan el rastro. Si encontramos el más mínimo fleco, lo atrapamos. Lo siento, pero esto es lo que podemos hacer hasta el momento. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues nada nuevo. Miembros de mi equipo han ido a vuestra comisaría a reunir todos los datos para el caso. Eso sí, yo coordino todo, ¿de acuerdo? Esperemos que coordine bien. Y ya está. Esto es todo.
Esto es todo. Poco se puede hacer con Serrano en ese estado.